Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Wallabit y después de unos 10 días de inactividad, más o menos por temas personales, estoy volviendo porque esto me parece que la verdad que no lo puedo dejar pasar. Lilith se acaba de mandar una de sus peores cagadas, la verdad. Sinceramente, no hay otra palabra para eso. Encima, lo peor es que ponen mejora en el sistema, pero con esto la verdad es que arruinan la experiencia para mucha, mucha gente. Lo que están haciendo es reducir la cantidad de ayudas de sanación que se pueden llegar a recibir. Para los que no saben, una explicación rápidamente. Mucha gente lo que hace para sanar, para ganar mucho tiempo, lo que hacemos es sanar por partes. Esto tiene que ver con las ayudas de la alianza. Vamos a ver un segundo en la parte de ayuda. Tenemos la explicación. Ayuda a tus aliados a construir o mejorar edificios, investigar y sanar tropas. Cada acción llenará la barra de progreso en un 1% o un mínimo de un minuto. Hay tecnologías que pueden incrementar esto más aún. Esa tecnología es esta de acá, la primera que tenemos de todas, que es juntos nos ponemos de pie, que aumenta un 120 segundos. Por lo cual, por cada ayuda tenemos un mínimo de 3 minutos. La gente que tiene el centro de alianza a nivel 25 puede recibir 30 ayudas, por lo cual podemos tener instantáneamente 90 minutos ahorrados de la curación. O sea, si en vez de curar, digamos que tenemos 4 días para curar, en vez de poner 4 días, ponemos algo que tarde 1 hora y media o menos de 1 hora y media, y la alianza está muy activa y todos apretan ayuda en el momento, nos va a reducir ese tiempo a casi al instante. Vamos a estar curando 1 hora y media casi al instante. Eso es lo que hacemos muchos, sobre todo los free to play, para poder seguir peleando. El tema es que pagar tenés que seguir pagando, los recursos los tenés que seguir pagando y las guerras son muy, muy caras. Y lo peor es el hecho de no tener para curar, porque el tiempo de curación es muy alto. A mí me han tocado guerras en el reino o el subreino donde tengo que curar 18 días. Al instante tengo el hospital lleno y tengo 18 días para curar. Imagínense lo que es eso. Haciéndolo de a 1 hora y media es un proceso enorme, es un proceso larguísimo, pero es algo que me ayuda mucho a ahorrar aceleradores. Siempre termino usando aceleradores, pero nos ahorra un montón. Lo que pasa ahora es que vamos a tener que utilizar más aceleradores. Y eso significa que vamos a tener que utilizar más aceleradores genéricos, porque si serían solamente aceleradores de sanación, la verdad que es una cosa. Pero ya tener que usar genéricos, la verdad es que me parece algo muy, muy, muy malo. Esto es una jugada muy mala por parte de Lilith. Me gustaría tratar de buscar alguna idea, a ver si a alguno se le ocurre una idea, que deje algún comentario, a ver cómo se puede llegar a mejorar esto. La verdad, tengo un par de ideas como que podría llegar a aligerar un poco esto, pero que la verdad es que deberían sacarlo, no sé si lo van a hacer. La verdad es que hay tantas, tantas quejas que me parece que lo van a tener que sacar. Como fue con el tema de Tila te queda, que lo tuvieron que nerfear, que aunque no fue la gran cosa, el nerfeo aligeró un poco la bronca de la gente y aligeró un poco la potencia de este par, aunque sigue siendo muy, muy poderoso. La explicación de por qué hacen esto es simple. Es simple, pero ilógica e innecesaria. No es necesario, sino insuficiente. Esto es lo peor de todo, porque la verdad es que están intentando pelear, si es que realmente están haciendo eso, están intentando pelear contra un problema que tienen desde hace mucho, que es el tema de los bots, y que no lo pueden solucionar. Y la verdad es que esto es algo que nos tiene cansados a muchos, porque lo peor del tema de los bots, ¿qué hacen? Son máquinas, son cuentas automáticas que hacen absolutamente todo lo que podría hacer uno. Sirven para matar bárbaros, sirven para recolectar, sirven para mandar ayudas de la alianza. Que eso es lo que están intentando pelear acá. Para que los que usan bots, tienen 30 bots en su alianza, ponen a curar 1 hora y media y automáticamente se van curando y se curan rapidísimo. Pero la verdad es que los bots van a seguir existiendo, la gente que recibe ayudas por los bots va a seguir existiendo, eso no va a frenarse. Lo que va a frenar acá es que esto le complica más la vida a los free to play. A los free to play y a los pay to win. A los pay to win podemos asumir que no es un gran problema porque pueden gastar más, pero bueno, justamente lo que quiere Lilith es eso, que la gente gaste más en comprar paquetes. Por eso es que en muchos lados se está haciendo una especie de protesta, la gente dejó de comprar y la verdad es que me parece muy bien, deberíamos dejar de comprar para que Lilith vea una gran baja en los ingresos y que se dé cuenta de que esto está mal, que esto tienen que sacarlo. Así que juntémonos, unámonos, tratemos de gastar lo menos posible, solamente si es necesario y si pueden, directamente no gasten absolutamente nada en modo de protesta. En ciertas cosas, algunos por ahí no se pueden perder algunas cosas. Estamos en medio del proyecto Jumper, estamos iniciando. Entiendo que alguno quiera comprar los paquetes escritos de historia o algo así, recién están desbloqueando los legendarios. Pero bueno, la intención, la idea es que Lilith vea un gran boicot a sus ingresos
y que se den cuenta de que esto no puede ser y que esto lo tienen que sacar. El tema de los bots sigue, estaba contando, sigue empeorando porque los bots los utilizan para recolectar muchos recursos. Además de eso, los utilizan para vender recursos. Entonces, hay un montón de cosas que están haciendo para pelear contra los bots que salen mal, salen realmente mal. Porque lo que hacen es banear a gente que se pasa recursos de sus cuentas granjas, que no son bots, son cuentas granjas, gente que hizo algo que no está prohibido para nada, hizo algo que realmente no tiene ningún problema. Que está incluso avalado por el juego te permite hacer dos cuentas por reino, se pueden hacer más de dos cuentas por reino, pero es totalmente legal tener las dos cuentas y es lógico que la segunda cuenta va a ser para pasarte recursos. Hay un 95% de probabilidades de que la otra cuenta sea para pasarte recursos y no para simplemente como cuenta secundaria. Banearon a muchísima gente por pasarse recursos, banearon a muchísima gente por atacar cuentas porque los bots lo que hacían aparentemente era. Los que vendían recursos dicen, bueno, acá está mi cuenta, la podés atacar y sacar los recursos atacándola. O no sé, algo por el estilo, sinceramente jamás lo hice, no lo voy a hacer, es algo que realmente no me gusta, no me parece legal, no me parece correcto jugar de esta manera. Prefiero tener menos recursos, pero jugar de una manera más legal, de una manera legítima. Así que también estaban baneando a gente que atacaba cuentas. Débiles. Esto implica, obviamente, no estoy de acuerdo en que se ataquen cuentas débiles porque sí, pero si está una cuenta débil de que sabemos que es abandonada y necesitamos que salga del medio del territorio, son cuentas que se suelen atacar. Si es una cuenta que es un bot y lo que queremos hacer es pelear contra los bots, no veo por qué un jugador normal no podría atacar un bot. En este caso, banean al jugador normal y no banean al bot. O sea, están recibiendo muchas quejas porque están baneando gente que no deberían haber baneado. Esto está andando muy, muy mal. Creo que es uno de los peores problemas que está teniendo Lilith o que tuvo el juego desde que salió. Y la verdad que esta forma de pelear contra los bots quizás esté intentando arreglar un 1% del problema y está jodiendo al 99% de los jugadores. O sea, ahora vamos a tener que elegir entre pelear o no pelear. Vamos a tener que elegir. Algunos. Estaba viendo un video de Chizgul donde él decía, bueno. Intentaba buscarle la vuelta como para que sea un poco más suave. Ahora vamos a tener que elegir entre pelear o hacer tecnología o pelear o entrenar tropas. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que elegir esto solamente porque otra gente usa bots? No están peleando contra los bots por hacer esto. La verdad es que el problema va a seguir existiendo. Si quieren hacer esto, denos una forma de conseguir más aceleradores de sanación. Me parecería justo. O sea, podemos recibir menos ayuda. Pero tenemos otra forma que de alguna manera no podría utilizar a los bots. Todos los jugadores legítimos pueden conseguir esos recursos de sanación extra y los bots van a estar un poco jodidos por ese lado. O sea, pónganos esta restricción por este lado, pero pónganos por otro lado una forma de remunerarnos por esta cosa. Porque si nos van a dar 200 gemas dentro de 3 días por las quejas de la gente, la verdad que no sirve de nada. Pero que nos den algo realmente que realmente valga la pena. Y ni siquiera 10 horas, un día, 2 días o incluso un mes de aceleración puede llegar a suplir todo lo que nos va a estar sacando esta mejora del sistema, como lo dicen ellos. Otra forma de arreglar, estuve leyendo por ahí, una forma que podrían llegar a solucionar es poner un límite para cuentas que tengan. O menos poder de tanto o menos de tal nivel VIP. O sea, asumimos que un bot no va a tener mucho más de VIP nivel 7 porque la verdad que no tiene sentido. O aunque sea VIP 10, que digamos que solamente jugadores de VIP 10 pueden recibir más de 1000 ayudas. Porque un bot no va a tener esto. O que puedan enviar, no recibir, sino enviar ayudas. Que le pongan a las cuentas con menos de nivel VIP 10 un límite. De 1000 ayudas. Los que tengan nivel VIP 10, sí puedan hacerlo ilimitadamente. Asumimos que no todos los bots, si una persona tiene 30 bots, no todos esos bots van a ser nivel 10. Aunque bueno, le pueden llegar a buscar la vuelta, que mande los bots todo el tiempo a juntar gemas para poder llegar al VIP 10. Pero bueno, es algo que va a ser un trabajo bastante largo y que los va a joder un poco a los de los bots y menos a los otros jugadores free to play. Va a estar molestando también a todos los que no tengan nivel VIP 10. O lo que no tenga nivel VIP 7, pero bueno, es algo que tendríamos que tratar de hacer lo más rápido posible y de esta manera vamos a tener otro incentivo. No sé, es una forma que me pareció un poco lógica, o que digamos, no sé, a partir de
10 millones de poder podemos mandar y recibir ayudas ilimitadas porque los bots no van a tener más de 10 millones. En teoría, no tiene sentido hacer crecer los bots. Por lo general, los bots tienen menos de 1 millón de poder. Pero bueno, la verdad, Lilith, de esta manera y con estas cosas, estás empeorando el juego cada vez más. Y creo que esto va a hacer que pierda muchos jugadores, que los jugadores peleen menos, por lo cual va a haber más posibilidades de que los reinos de sus reinos estén arreglados para no gastar tanta plata. Me parece que esto le está saliendo muy mal y que si no lo echan para atrás, la verdad es que va a tener mucha, mucha, mucha pérdida. Espero que esto les haya servido, o sea, el video, porque la verdad que la actualización no le sirve a nadie, no le gusta a nadie. Muchísimas gracias y hasta la próxima.